Bueno, todos venimos hablando siempre, ¿no? El año, cambio de año, las vibraciones del año. Estamos supuestamente en el 2024, pero voy a presentar a una voz que ya conocen y ha estado con nosotros, el doctor Alejandro Saleta. Saben que él es ingeniero industrial en turbomecánica de energía. Es investigador, le encanta meter sus narices en aquellos lugares donde nadie quiere que se vea y bueno, desde su motivación personal nos dice y nos manda un WhatsApp diciéndonos, a ver, no estamos en el 2024, nos están mintiendo. Alejandro Saleta, doctor, ¿cómo le va? Hola, hola, ¿qué tal? Pues un gustazo de nuevo estar aquí con ustedes. Y bueno, sobre esta temática de la cronología, es algo que propuse el tema para hablar aquí con la audiencia, porque es muy importante notar que la datación de lo que nos dijeron, que son los calendarios, pues también está manipulado. Está manipulado, al igual que muchas otras cosas en este constructo social, económico, salud, etcétera. Pues el cronológico y las historias son falsas, literalmente. ¿Y en O qué están año crees que implantadas. estamos? A ver, si tuvieras, ¿hasta dónde ha llegado tu investigación? Bueno, mira, mi investigación es una recopilación de datos de más personas y al final de cuentas una interpretación personal. Por lo siguiente, nos dijeron que el año cero se refiere a la venida de Jesucristo. Y a la llegada aquí, en el mundo cristiano, se implementó, pero curiosamente también lo aceptaron en el mundo occidental, en el oriental y en todos lados. Bueno, hay algo muy interesante. Gente como Anatoly Fomenko, Andreas Marful y más atrás, otros matemáticos, empezaron a basarse en la datación con relación a los calendarios estelares. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, uno de los más conocidos, el de Dendera en Egipto. Sí. En el calendario de Dendera está citado en piedra la posición de las estrellas, de los planetas y casi casi hasta del Sol y la Luna. Si eso lo metemos a un simulador matemático, te dice en esta cronología qué fecha es. Entonces, estos científicos se fueron yendo a los calendarios estelares en iglesias. Por ejemplo, aquí en México dicen que la Virgen de Guadalupe, las estrellas que tienen en el manto, obedecen a una posición de astros, cuando Sí. supuestamente un indígena se le aparece la Virgen María. Bueno, todo eso lo fueron recopilando de muchísimos lugares del mundo, lo metieron a simuladores matemáticos y llegaron a la conclusión de que lo que nos dijeron que fue Jesucristo ocurrió hace 900 y pico años. El dato lo traigo en mi agendita, nada más que me agarraron aquí de viaje, pero 940 y algo años es el año cero, o sea, de lo que llamaríamos era cristiana. Ahora bien, tengo aquí en internet, en YouTube, en mi saga Desmitificando a Jesús y las cronologías, justo los datos exactos, porque todo parece indicar que movieron los calendarios para que se alinearan ciertos intereses de gente que no podemos nombrar tan fácilmente aquí al aire, pero todo está modificado para que pareciera que tiene 2024 años la venida de un ser como Jesús. Y otra cosa muy interesante que encontré, no fue solamente un Jesús, fueron cientos en esa época. O sea, en esa época estamos hablando de lo que fueron Jesús, fueron niños, yo le llamé niños orgánicos, donde las mamás los tenían en cajas de Faraday, en bajo suelo, donde no hay electromagnetismo tóxico de este planeta, y nacían activados. Todo lo que nos dice la Biblia, telequinesis, precognición, sanación con las manos, caminar en el agua, levitación y demás, eran cientos de niños. Y la metáfora de Herodes fueron que el sistema mandó matar a todos esos niños que se les estaban yendo de control. Entonces, este sistema busca siempre tener a la sociedad bajo control. Bien, esa información de los niños, ¿de dónde surge? Sí,
Hay bibliotecas sobre todo en Irak, en Persia, todo lo que fue Persia, esa zona, donde está escrito, son fuentes no cristianas. En el capítulo 3 de Desmitificando a Jesús, vayan ahí a mi página de YouTube, pongo la referencia. Hay varias bibliotecas que dicen que la metáfora o la alegoría, mejor dicho, de aquel Herodes que manda que los niños los maten buscando supuestamente a un Jesús, dice en el primer dato que fueron más de 11.000 niños sacrificados y que esos todos los niños tenían dones muy, muy particulares, parecidos a lo que nos dijeron en la Biblia. Y otro dato importante, cuando estuve en Egipto, lo que veía es que donde nace supuestamente Jesús, que es bajo tierra, en la zona de Egipto, que supuestamente María lo protege, bueno, lo que vas a encontrar en esa cámara es que se te va la onda del teléfono, no tienes wifi, no tienes AM, no hay FM, no hay nada. Y uno de los científicos más brillantes del mundo, estuvo Peter Gariev, un ruso, él hablaba de que las células de nuestro cuerpo ya no nacen activadas porque la mitosis del ADN, cuando estamos aquí rodeados de radiofrecuencias, de las supuestas ondas Schumann y de muchas otras cosas, es como si estuviéramos desactivados. Pero las mujeres de aquel entonces, que yo le llamo las Marías, descubrieron que si la gestación desde la fecundación en su útero hasta los 9 meses está protegido de electromagnetismo, nacen los niños orgánicos, niños que tienen todos los dones que deberíamos tener todos los humanos, y entonces eran cientos de miles de niños en aquel entonces, y entonces hubo una cruzada, está documentado en varias bibliotecas, que hace 900 y pico años hubo matanzas de niños, y a las mamás que hicieran ese protocolo de nacer niños, yo le llamo Cristos, las mataban también. Y por eso vienen las cruzadas y por eso viene la persecución de cristianos. Nada que ver con el cristianismo que nos dijeron. O sea que las madres incluso que concebían esos niños no eran cualquier madre. No, no, eran mujeres muy sabias. Eran mujeres de aquel entonces que sabían que tenían que cuidar su cuerpo, desparasitarlo. Sus maridos, esposos, parejas, sabían que tenían que construir un hangar bajo tierra. Por eso en muchas civilizaciones hay construcciones bajo tierra donde las mujeres parían, y cuando los niños parían así, tenías todo lo que la Biblia dice. El niño podía tener telepatía, el niño podía tener visión remota, el niño podía caminar en el agua, podía sanar, podía revivir y demás. Pero todos ellos fueron perseguidos. Bien, y Alejandro, ¿qué es lo que sientes que esta información estaría aportando a los tiempos que vivimos? Primero, que no estamos en el 2024, ¿y cuál sería el año? ¿900 y tanto? Sí, el dato lo tengo ahí en la saga, no recuerdo el dato, 940 y pico años, Ok. sería el dato cero, pero esto quiere decir que el Vox Populis de aquel entonces le transmitió a las mujeres en edad de fecundable esto, para empezar. Entonces, al sistema no le gusta, ¿cómo te diré? Si ves las historias, todas las cronologías de todos los países, sobre todo aquí en Latinoamérica, te puedes ir desde Estados Unidos para abajo y vas a observar que es un copia-pega. Siempre va a haber un libertador de independencia. Luego va a haber uno que mueve la revolución, otro que mueve una guerra civil, otro que mueve no sé qué y demás. Bueno, estos científicos como Anatoly Fomenko, Andreas Marhul y muchos otros at atrás, metieron en simuladores donde matemáticamente le ponían palabras claves. Por ejemplo, metieron el de Jesús y ponían 12 apóstoles, resucitó el tercer día, su madre fue una virgen, etcétera, etcétera. Las mismas variables y te salen en toda la historia más de 14 Jesuses. O sea, Mitra, Osiris y otros más con la misma alegoría. Entonces, Y todos han. contemporáneos, digamos. Según no, en la historia, estos diferentes como Mitra,
y entre otros más, en la historia actual, la de librito, la de escuelita, están diferidos, pero todos tienen 12 discípulos, son perseguidos, una madre que los engendra por obra y gracia de Dios, no tuvo un varón, no concibió con el sexo, y que además tenía dones, y que además salvó a la humanidad, y es un hijo privilegiado. Bueno, eso está sembrado para que los humanos creamos que solamente un iluminado es privilegiado de Dios, cuando en realidad toda la humanidad tenemos los mismos poderes. Y que aun cuando no hayamos sido concebidos en ese silencio electromagnético, le llamo yo, podríamos con la epigenética volver a recuperar nuestros poderes, que a mucha gente le está pasando. Eso sería lo más interesante, ¿no? Porque sí. ya conocemos o venimos escuchando mucho de que de algún modo hemos sido desactivados cuando encarnamos, ¿no? Así que, ¿y cómo crees o en qué fase de tu investigación estás para ver de qué manera se podría recuperar todas estas capacidades? Sí, yo creo que aquí justo hablábamos algunas personas de este tema recientemente. Para empezar, se requiere recuperar las tecnologías anteriores. Por ejemplo, estamos hablando de que hubo reinos que se perdieron, por ejemplo, el de Tartaria es el más reciente, y está muy de moda hablar de Tartaria. Pero si nos vamos más atrás, estamos hablando de los reinos mayas, egiptos, incas y otros más, donde ellos tenían como centros de reparación celular, que eran debajo tierra, te metías, había como corrientes de agua, y ahí había mucho orgón, había mucho éter, lo cual también está prohibido en los libros científicos hablar del orgón. A Wilhelm Reich lo metieron en un psiquiátrico. El éter fue borrado de la tabla periódica. A propósito, cuando sí existió, en los libros de química de 1740 para atrás, sí se habla del éter como el elemento cero. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Recuperar esas tecnologías ancestrales, y estamos a ciegas porque no se dejó nada, todo fue destruido a propósito. E imagínate que tuviéramos una clínica piramidal geométricamente buena, donde los vórtices de la tierra fueran activados, donde abajo con ríos de agua viva tú te metes como un jacuzzi y entras con un problema reumático y sales como un chaval de 10 años, 12 años. Eso sería lo que hay que recuperar. Y vamos cerca, ¿eh? Hay mucha gente. Ahí en la Argentina hay gente que está más avanzada que yo en estas investigaciones. Alejandro, ¿en qué instancia estás? O sea, ¿qué es lo que en este momento estás poniéndole el foco a este tema del año en el que estamos? ¿Crees que el hecho de que no estemos en el 2024 nos cambiaría algo puntual? Me refiero a lo incluso a cosas proféticas o en la línea de tiempo que estamos. ¿Qué crees que cambia? Mira, antes de responder un poco directamente a la pregunta, las investigaciones que estoy haciendo ahora, pareciera que esta cronología nos implantó como un número de serie. Suena muy loco, pero pareciera como que la inteligencia artificial que estamos viendo ahora ya existió hace 2000 años o más. Entonces, estos señores que se hicieron del control de este sistema necesitaban forzosamente como reinventar a la sociedad y ponerle un número, código de serie. Por eso es que en todos los países tu nombre va con mayúsculas cuando hay temas legales y te hay que poner siempre día, fecha, hora y lugar de nacimiento. Pero esto está más profundo, porque cuando tú vas a un numerólogo, a un astrólogo, a supuestamente que te leen tu carta astral, para ellos es muy importante día, fecha y hora de nacimiento. Claro. Entonces, si yo le digo ahora a un Alexa, a un OK Google, a esas inteligencias artificiales, y le digo, oye, quiero controlar a la humanidad para volverme el más poderoso del mundo, te dice, paso número uno, haz un inventario de ellos, que todos tengan un número de serie. Paso número dos, quítale los poderes. Paso número tres, implántales
tú una historia y métesela desde la escuelita, desde los 6 años de edad, después de quitarle la maternidad al bebé, mételo a que con piedra repita, 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 hasta que su psique lo crea que es verdad. Y eso fue lo que nos ¿Esto es hicieron. verdad lo que estás contando? Sí, estamos inventariados. Tú cuando vas a firmar un boleto de avión, tienes que poner tu nombre, número de pasaporte y fecha de nacimiento. Para todo, para todo. Y esa fecha de nacimiento va de la mano con formas que nos implantaron en nuestro ser. O sea, si tú le preguntas a un numerólogo, a un astrólogo, oye, ¿qué hay de mí? ¿Por qué soy así? ¿Por qué me pasa esto? Él nada más te pide nombre, fecha, día y hora, probablemente de nacimiento, y te saca todo un código. Esto está más avanzado que una inteligencia artificial. Y hay vestigios de que en el antiguo Egipto ya practicaban cosas con inteligencia artificial. Los sumerios también. Bien, bueno, qué fuerte lo que estás trayendo. ¿Y en qué instancia estás también ahora? ¿Dónde tienes puesta tu mirada, tu Sí. investigación? Mira, yo estoy haciendo como ingeniería inversa. Es muy difícil reconstruir la humanidad rápidamente. Entonces, estamos proponiendo, o estoy proponiendo, un concepto que se llama humanidad rediseñada. Y es que cada ser humano, desde su persona, empieza a entender dónde está parado. Y el primer paso es las creencias. Poner en duda, siempre poner en duda todas tus creencias. ¿Sí? Y no quiere decir que sean falsas. Simple y sencillamente desde dónde viene y empezamos con eso. Lo segundo, creerte tus poderes, los poderes naturales del humano. Por ejemplo, se puso de moda el Reiki. Yo les digo, todos somos reikistas. Con el poder de la mano y los campos morfogenéticos podemos leer información, reparar células y demás. Entonces, con pequeños ejercicios, vamos a ir haciendo que el humano tenga más confianza en sí mismo. Yo, por ejemplo, dejé de decir la palabra gracias a Dios. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Porque simple y sencillamente tú eres ese creador manifestado en ti, Ah, y si okay. tú crees en ti, ya no le das la responsabilidad a nadie externo. Tú dices, hoy tengo hacer, volver, poner, quitar, y dices, confío en mí, en vez de decir, primeramente Dios, y si Dios me lo permite. Con todo respeto a la audiencia, porque sé que mucha gente lo está haciendo esta mañana y mandó a sus hijos con persignaciones y demás, pero ponlo en duda. Los rezos. Yo me fui decodificando rezos y en todo momento es como si fuéramos computadores. Haz de cuenta que le diste login y password a alguien y no te diste cuenta, solo por los rezos. Entonces, todo eso en humanidad rediseñada es ponerlo en duda, reconsiderarlo, y entonces cuando lo reconsideramos nos hacemos más espirituales, nos hacemos seres más empáticos, nos hacemos seres con empezamos a tener sincronismos. Antes de la telepatía ocurren los sincronismos. Es como sentir que siente el otro. Y eso nos está empezando a ocurrir a muchas personas. Desparasitarnos también es fundamental, y sobre todo los parásitos mentales, que a veces vienen impregnados en la propia familia. El instinto de pobreza, de tristeza, de traición y de muchas otras cosas están impregnados desde el seno familiar. Bien, bueno, Alejandro, siempre entramos en un descubrimiento contigo, así que me gusta que traigas toda esta información. Quiero decirle a la gente que te busquen en Instagram como Alejandro Saleta, tu canal de YouTube es Alejandro Saleta también, ¿no? También Alejandro Saleta, Ahí sí. está esa información que estabas diciendo ahora. Así Bien, es, correcto. y hay un Face que es Doc Saleta. Tierra desparasitada. Correcto, ahí Muy está. bien. Sí, que quiera, pues ahí va un poquito. Suena muy loco lo que les digo. Yo siempre les comento, no me crean a la primera. También mi información pongan en duda. Armen el rompecabezas. Dejen en cuarentena la información. No la desechen. Cuando ya tengas la teoría de conjuntos, muchas, muchas cosas aquí, muchas cosas acá, muchas cosas, arma tu propia historia. Y yo los invito a la gente a cuestionarlo todo, absolutamente. Bien. Inclusive hay un libro que saqué, Escuela para Morir, y en Escuela para Morir hablamos también
del atrape espiritual cuando desencarnas, estar preparados para que no te reinserten, como si esto fuera un casino y te quieren volver a meter al jueguito cada vez. Ese es todo un tema el que estás trayendo. Siempre en el final sí. Me dejas un bocadito tremendo. Alejandro, gracias. Gracias por estar hoy aquí con nosotros. Dejamos que sigas tu camino.